El vocero del Arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, ante el anuncio por parte de la Secretaría de Salud en el estado de contagio de transmisión local del COVID-19, enfatizó que se tiene que tomar en serio y salir lo menos posible. Y a lo más indispensable, que es comprar los víveres para estar en casa sin, diríamos, sin apremios de esta índole, pero inmediatamente volver a casa con todas las medidas para que no traigas el virus a tu casa. Tomárselo muy en serio. Hizo un llamado a la ciudadanía a que resistan el aislamiento. Vamos a tratar de vivir estos días en confinamiento para que luego podamos salir de esta pandemia. Si nosotros seguimos las normas de la Secretaría de Salud, pronto vamos a salir. Es nada más cuestión de resistir un tiempo. Vamos a hacerlo. Indicó que en un comunicado del arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, pidió a los feligreses que trataran de seguir los rituales religiosos de la Semana Santa a través de las redes sociales. Enfatizó que los templos siguen abiertos y no se van a cerrar, pero se les pidió a los sacerdotes que de preferencia hagan las misas a puerta cerrada, con un máximo de 20 personas convenientemente distribuidas en las iglesias. Que sepan que no hay ninguna falta si llegan a no estar presentes, es decir, hay dispensa por parte del ordinario, o sea, que es el señor arzobispo, el ordinario de la arquidiócesis, para no asistir presencialmente. Nosotros hacemos el llamado a quedarnos en casa, ¿verdad? Pero de cualquier manera los templos siguen abiertos, no se van a cerrar. Finalmente, el sacerdote consideró que la fe es una fuerza que les permite resistir e indicó que son falsos los videos donde se observan templos llenos de gente. Humberto Alonso, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.